Bienvenidos, somos Neda en Ginecología y Obstetricia y el día de hoy vamos a iniciar una nueva actividad. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la atención del parto en presentación pelviana. Importantísimo para disminuir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal, ya que de una atención adecuada de este tipo de pacientes vamos a prevenir una cantidad de alteraciones tanto fetales como maternas cuando se nos presente. Es importante conocer cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer, aun cuando seamos pediatras, anestesiólogos, enfermeras. Existen muchas razones por las cuales ustedes deben tener un conocimiento por lo menos básico de cómo atender este tipo de parto, ya que en algún momento se les puede presentar, como lo veremos más adelante. En primer lugar, vamos a definir la presentación pelviana. Y no es más que la presencia de un feto en situación longitudinal, y teniendo en cuenta que la situación longitudinal no es más que la relación que existe entre el eje longitudinal del feto, que sería este, con respecto al eje longitudinal de la madre, que sería este. Si ambos coinciden, la situación sería longitudinal, y es lo que está ocurriendo acá. Motivo por el cual su situación es longitudinal. La porción pelviana que se ofrece al estrecho superior, como lo podemos ver acá, y el polo cefálico se corresponde con el fondo del útero. Es decir, que si tenemos estas características, estamos en presencia de una presentación pelviana. Ahora vamos a hablar acerca de la etiología. Así tenemos que aproximadamente un 30% de todos los embarazos menores de 28 semanas probablemente se encuentren en presentación pelviana, y de ellos solo un 4% llegan a término con esta presentación, motivo por el cual no debemos catalogarla en esta edad gestacional como algo patológico. Se considera la presentación pelviana en estas edades tempranas como una evolución de lo que es los movimientos fetales para posteriormente colocarse en la presentación cefálica. Esto se explica mediante la ley de la acomodación de Payot. Esta ley nos dice que un objeto o un cuerpo sólido de paredes resbaladizas, quien se encuentra contenido en otro objeto, el cual tiene paredes lisas y poco angulosas y tiene la capacidad de contraerse y relajarse, este cuerpo sólido se va a acomodar en el interior del otro objeto, ofreciendo sus partes más grandes a las partes más grandes del objeto que lo contiene. Básicamente esto es lo que dice esta ley. Ahora, aplicándolo específicamente a la parte obstétrica, tenemos que los primeros 6 meses, el polo de mayor tamaño es el polo cefálico, motivo por el cual este polo coincide con el fondo uterino, que es de mayor tamaño que la parte del segmento. Motivo por el cual la cabeza, que tiene mayor tamaño en esta edad gestacional, coincide con el fondo uterino. Ahora, en el último trimestre, el polo mayor fetal es el pelviano, es decir, que en la medida que el bebé se desarrolla y crece, ya la cabeza comienza a tener menos volumen y la parte pelviana mayor volumen. Por eso es que él rota y acomoda esa parte de mayor volumen a la parte de mayor volumen y mayor capacidad del útero, que es el fondo uterino. Rota, y entonces el polo pelviano se va a encontrar en el fondo y el polo cefálico se va a encontrar ofreciéndose al estrecho superior. Entonces, la presentación pelviana en un embarazo de término se considera un fracaso en la evolución fetal hacia la presentación cefálica. Como les dije anteriormente, solo un 4% llegan a quedarse de esta manera en un embarazo de término. ¿Cuáles son los factores etiológicos? Los factores etiológicos los vamos a dividir en factores maternos, fetales y ovulares. Dentro de los factores maternos, en primer lugar tenemos la multiparidad, y en este caso existen cambios a nivel de la fibra muscular, ya hay menor cantidad de fibras musculares contráctiles, el útero se hace un poco más fibroso, con menos tonicidad, y este ablandamiento de la pared uterina, inclusive cambio en su orientación, es decir, el útero tiende a irse un poco hacia adelante, todo esto trae como consecuencia que el feto pueda tener una mayor movilidad y quedar en una presentación pelviana. Anomalías pelvianas, como por ejemplo tumores, alteraciones importantes a nivel de la forma, por traumatismos, por
enfermedades como la poliomielitis, algún otro tipo de enfermedades como la lujación congénita de cadera, que hacen que la pelvis tenga una forma inadecuada, unas características inadecuadas. Esto va a hacer que el feto tienda a quedarse en presentación pelviana. Malformaciones uterinas, hablamos aquí de las llamadas malformaciones mullerianas, llámese uterobicorne, didelfo, uteroarcuato, también son condiciones que predisponen a una presentación pelviana. Tumores anexiales, tumores de ovarios de gran tamaño, tumores en las trompas uterinas, algunos tumores a nivel de colon que puedan condicionar un movimiento del útero hacia un lado, hacia otro, que puedan dificultar el paso o el movimiento del feto hacia la presentación cefálica. De igual manera, tumores del segmento inferior que ocupa un espacio, por ejemplo, un mioma uterino, una adenomiosis que ocupa un espacio en el segmento uterino, condiciona que el feto no pueda rotar hacia la posición, hacia la presentación cefálica. Y antecedentes de presentación pelviana, aun cuando no tengamos una causa precisa, esto es importante, que el hecho de que tenga un parto en presentación pelviana en un embarazo anterior es un factor de riesgo para un parto en presentación pelviana en un embarazo actual. Factores fetales como escasa actividad fetal, lo cual condiciona la movilidad del feto, esto puede de alguna manera ser un condicionante para una presentación pelviana. Embarazo múltiple, que es cuestión de espacio, tenemos dos fetos, generalmente se acomodan amoldándose al espacio que tienen, entonces generalmente puede quedar uno en presentación cefálica, otro en pelviano, los dos en pelviano, entonces este es un factor que también condiciona. La restricción de crecimiento intrauterino, generalmente ocurre un desbalance en lo que es el tamaño de la cabeza con respecto al cuerpo, tienden a ser fetos que de manera crónica tienen una hipoxia y esto condiciona a que la cabeza permanezca con un volumen mayor que el cuerpo, entonces esto condiciona a que persista, siendo la cabeza de mayor volumen, en el fondo uterino y no migre hacia la presentación cefálica. La prematuridad por la misma condición, un feto prematuro, como ya les mencioné anteriormente, un feto de 28 semanas tiene un volumen cefálico mayor que el volumen pelviano, motivo por el cual se acomoda en el fondo uterino. Malformaciones fetales como la hidrocefalia, la misma causa, es decir, un aumento en el volumen de la cabeza que condiciona que por la ley de Payot esta se acomode en el fondo uterino y permanezca allí durante todo el embarazo. El feto muerto, porque no tiene movilidad y al no tener movilidad existe una mayor probabilidad que se quede en una presentación pelviana. Ok, y por último, en tercer lugar, tenemos las causas ovulares como la placenta previa, polidramnios, olivodramnios y brevedad de cordón. En el caso de la placenta previa, el hecho de que la placenta se encuentre ocupando un espacio en el segmento uterino inferior, esto condiciona a dificultades para que el feto migre hacia la posición de la presentación cefálica. El caso de polidramnios por un exceso de movilidad y en el caso del olivodramnio sería lo contrario, por una disminución de la movilidad ya que hay poco espacio para poder movilizarse. Y la brevedad de cordón, un cordón muy corto condiciona que el feto no pueda rotar. Esto también constituye un factor que predispone a la presentación pelviana. Variedades de presentación. Y las variedades de presentación van a estar condicionadas por la actitud fetal, es decir, de la relación que existe entre las partes del cuerpo del feto, entre sí mismo y con respecto a la madre. Entonces, en este caso, tenemos en primer lugar la variedad de presentación franca de nalgas, y aquí vamos a ver lo siguiente, que la actitud fetal es una actitud de extensión. ¿Por qué? Porque en este tipo de presentación vamos a tener que, a pesar de que los muslos se encuentran flexionados sobre el cuerpo, vamos a tener a las piernas extendidas sobre la cara. Esta extensión de las piernas nos condiciona a establecer que la actitud fetal es una actitud de extensión. Tenemos una variedad completa donde la actitud es de flexión, es decir, es la típica actitud del ovoide fetal, donde todas sus partes están flexionadas, y así tenemos que los muslos se encuentran flexionados sobre el abdomen, las piernas flexionadas sobre los muslos, tenemos los brazos flexionados, tenemos la cabeza flexionada hacia el esternón, es decir, tenemos el ovoide fetal en actitud de flexión. Y tenemos la variedad incompleta, y así tenemos cuando el feto, por ejemplo, presenta en el canal de parto, ya sea un pie, una rodilla, en este caso
la variedad de presentación sería una variedad incompleta, modo pie, modo rodilla, dependiendo de la parte del cuerpo del feto que se esté presentando al estrecho superior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de presentación pelviana? Bueno, aquí va a depender, en primer lugar, interrogar a la paciente, que vamos a obtener una serie de datos que nos van a permitir sospechar en la posibilidad que esta paciente pueda tener una presentación pelviana. Pero quien nos va a dar el diagnóstico un poco más claro van a ser las maniobras de Leopold. Entonces vamos a tener que en la primera maniobra de Leopold, como lo podemos ver acá, recuerden que la primera maniobra de Leopold nos vamos a colocar viéndole la cara a la paciente, con ambas manos vamos a buscar lo que es el fondo uterino y vamos a palpar en esa zona una superficie redondeada, dura, que pelotea. Esto nos indicaría que se encuentra la cabeza fetal en esta zona. Motivo por el cual, si la cabeza está acá, por supuesto, haríamos un diagnóstico preliminar de una presentación pelviana y una situación longitudinal, ya que si la cabeza se encuentra en el fondo uterino, quiere decir que el polo pelviano se encuentra en la parte inferior y el eje longitudinal coincidiría con el eje longitudinal de la madre, motivo por el cual con la primera maniobra de Leopold hacemos el diagnóstico de situación longitudinal y de que la parte del ovoide fetal que se encuentra en el fondo uterino es la cabeza fetal. Con la segunda maniobra, las manos en la misma posición, las deslizamos hacia ambos lados y ¿qué vamos a observar? ¿O qué vamos a determinar? Que el dorso, que es una superficie más o menos lisa, convexa, dura, regular, nos va a permitir entonces confirmar que esta parte es el dorso del feto. Y el otro lado vamos a tener una superficie más irregular, que se pueden sentir movimientos fetales. En este caso estaríamos hablando de los miembros, parte de los miembros superiores e inferiores. Entonces, con esta maniobra hacemos el diagnóstico de posición, es decir, que hacia donde se encuentra el dorso, la posición será derecha o izquierda. En la tercera maniobra, como lo pueden ver acá, colocamos la mano en esta posición y vamos a hacer una especie de movimiento de vaivén y vamos a palpar que esta superficie es una superficie irregular, blanda, que tiende a molestar menos cuando la presionamos. Entonces, en ese caso, tenemos que esa es la porción del polo pelviano. Es decir, que con esta tercera maniobra estamos diagnosticando la presentación. Es decir, que aquí confirmamos que se trata de una presentación pelviana. Y en la cuarta maniobra, y ya aquí cambiando de posición y viendo o colocando la cara hacia los pies, colocamos las manos a ambos lados como introduciéndola hacia el estrecho superior para tratar de rechazar hacia arriba el feto. Entonces realizamos el movimiento hacia arriba y si podemos rechazar el feto, es decir, lo podemos mover y palpar gran porción o la totalidad de la porción del polo pelviano, estaríamos hablando de una presentación pelviana móvil. Y en el caso de que no la podamos rechazar y no podamos palpar parte de lo que es el polo pelviano, entonces aquí estaríamos hablando de una presentación pelviana encajada. Eso es lo que podemos hacer, el diagnóstico que podemos hacer mediante las maniobras de Leopold. En el caso de la ocultación, nos puede dar un dato muy importante para confirmar o como parte del diagnóstico, y es trazar una línea horizontal que pase a través de la cicatriz umbilical. Y si nosotros auscultamos el foco cardíaco con mayor intensidad por encima de esta línea, esto nos daría un dato que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de presentación pelviana. Ahora vamos a hablar acerca del tacto vaginal. Y existen estructuras anatómicas fetales que debemos identificar a la hora de realizar un tacto vaginal para hacer el diagnóstico de presentación pelviana. En primer lugar, tenemos el pliegue interglúteo, que se va a corresponder con el eje sagital del feto. Palpamos una depresión continua en esta zona y, por supuesto, a ambos lados de ella vamos a tener una eminencia de consistencia blanda. Esto nos va a decir que es el pliegue interglúteo. También podemos encontrarnos que al finalizar, si nos vamos de esta zona, podemos encontrarnos con los genitales. Eso también nos va a ayudar a orientarnos a que esa depresión se corresponde con el pliegue interglúteo. Tenemos el coxis, que en este caso el coxis se toca como una punta ósea triangular. La podemos palpar y esa punta ósea triangular
nos va a representar el punto de reparo de la presentación pelviana. El sacro, que muchas veces no lo podemos palpar, es el punto anatómico del feto que por consenso se eligió para establecer la variedad de posición. Entonces, cuando hacemos el tacto va a ser muy difícil palparlo, pero es el punto que se eligió para nombrar lo que es la variedad de posición. Y estructuras anatómicas o reparos anatómicos, en este caso, definiendo el reparo anatómico como toda aquella estructura que podemos palpar y que nos va a permitir hacer un diagnóstico, en este caso los órganos genitales, los pies, como reparos anatómicos que nos van a permitir hacer un diagnóstico de presentación pelviana. Con respecto a la variedad de posición, que las variedades más frecuentes en una variedad pelviana completa es la sacroiliaca izquierda anterior, la sacropúbica, la sacroiliaca derecha anterior y la sacroiliaca derecha transversa. En el caso de la pelviana incompleta, la variedad más frecuente son la sacroiliaca derecha posterior, la sacrosacra, la sacroiliaca izquierda posterior y la sacroiliaca izquierda transversa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del descenso de la presentación? Y recuerden que el descenso de la presentación no es más que establecer la relación que existe entre un diámetro específico de la presentación con respecto a los planos de Hodge, y lo podemos también representar como una presentación móvil, insinuada, fija, encajada y profundamente encajada. Entonces, en el caso de la presentación pelviana va a ser la relación que existe entre el diámetro vitrocanterio fetal, que es el diámetro que rige a la presentación con respecto a los planos de Hodge. Es decir, que si el diámetro se encuentra por encima del primer plano, hablaríamos de una presentación móvil. Si el diámetro coincide con el primer plano de Hodge, estaríamos hablando de una presentación insinuada. Si este diámetro llega al segundo plano de Hodge, en este caso hablaríamos de una presentación pelviana encajada. Y si lo sobrepasa, ya llegando al codo de la presentación, estaríamos hablando de una presentación pelviana profundamente encajada. En el caso del asinclitismo, porque es el asinclitismo anterior, posterior, este es un término en el cual relacionamos lo que es el eje sagital del feto con respecto al sacro o al pubis materno. Y así tenemos que el pliegue interglúteo del feto que se corresponde con el eje sagital se encuentra más cercano al sacro, estaríamos hablando de un asinclitismo anterior, porque la nalga que va a ocupar más espacio en el canal de parto es la nalga anterior. Y en el caso del asinclitismo posterior, tener en cuenta que el pliegue interglúteo se encuentra dirigido hacia el pubis, por lo que la mayor proporción de nalga que se encuentra en el canal de parto es la posterior. Ahora les vamos a hablar acerca de los mecanismos del trabajo de parto en presentación pelviana. De manera didáctica, cuando un feto se encuentra en este tipo de presentación, se divide, para poder explicarlo de manera adecuada, en tres segmentos: un segmento pelviano, un segmento de los hombros y la cabeza. El segmento pelviano, que es este que está acá, que es el que se ofrece al estrecho superior, vamos a tener que el diámetro que va a regir el mecanismo es el diámetro vitrocanterio, que es este que está acá. En el caso del segmento de los hombros, vamos a tener el diámetro biacromial, que es este que está acá. Y en tercer lugar, la cabeza, que es el tercer segmento, va a estar regido por el diámetro suboccipito frontal, que es este que está acá. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos del trabajo de parto en presentación pelviana? Clásicamente se describen 10 tiempos que los vamos a ir diciendo cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos acomodación del polo pelviano al estrecho superior. ¿Cómo hace el feto esto? Bueno, mediante un mecanismo de apelotonamiento, él va a reducir sus diámetros, en este caso el diámetro vitrocanterio, que es el diámetro del polo pelviano. Ese mecanismo de apelotonamiento va a reducir este diámetro y a su vez se va a orientar en el diámetro oblicuo de la pelvis materna. Puede ser en el oblicuo izquierdo o en el oblicuo derecho. En segundo lugar, tenemos el descenso y encaje del polo pelviano, y aquí básicamente el feto va a descender con un cierto grado de asinclitismo posterior, es decir, que en la medida que desciende, la nalga posterior va a ocupar mayor espacio en la pelvis materna. Y se considera una presentación encajada cuando el diámetro vitrocanterio se encuentra a nivel del segundo plano de Hodge.
El tercer tiempo es la acomodación al estrecho inferior con rotación interna, y en este caso el feto comienza a descender y el feto llega a lo que es el codo de la pelvis, y en este momento hace una rotación de 45 grados con la finalidad de que el diámetro vitrocanterio coincida con el diámetro anteroposterior de la pelvis. Es decir, vamos a tener que el eje sagital, que es este que está acá, corresponde con el pliegue interglúteo, se encuentra en el diámetro transverso, y el diámetro vitrocanterio, que es este que está acá, se encuentra en el diámetro anteroposterior, colocando una nalga anterior y una nalga posterior. El cuarto tiempo es el desprendimiento del polo pelviano. En este caso, clásicamente se describe que en primer lugar, mediante movimientos de inflexión de la espalda fetal o del cuerpo fetal, se va a desprender primero la nalga posterior y posteriormente la nalga anterior. El quinto tiempo es la acomodación de los hombros al estrecho superior. En este caso, el diámetro viacromial, que es el diámetro que rige a esta porción, es decir, a los hombros, se va a acomodar en el mismo diámetro oblicuo de la pelvis en el cual se orientó el polo pelviano. Posteriormente, el sexto tiempo es encaje y descenso de los hombros. En este caso se considera unos hombros encajados cuando el diámetro viacromial se encuentra en el segundo plano de Hodge. El séptimo tiempo, acomodación de los hombros al estrecho inferior con rotación interna de los mismos, y al mismo tiempo, valga la redundancia, se acomoda la cabeza al estrecho superior. Entonces vamos a explicarlo. Tenemos que el diámetro viacromial tiene una rotación de 45 grados en la mayoría de los casos, y vamos a tener que se acomoda un hombro anterior y un hombro posterior, es decir, que el diámetro viacromial va a coincidir con el diámetro anteroposterior de la pelvis materna. Al mismo tiempo se acomoda la cabeza. En el caso de la cabeza, recuerden que el diámetro que lo rige es el diámetro suboccipito frontal, y este diámetro se va a acomodar en el oblicuo contrario al diámetro oblicuo de la pelvis al cual se orientó tanto la porción pelviana como la porción de los hombros. Es decir, la porción pelviana y la porción de los hombros se acomodaron en el oblicuo derecho, la cabeza se acomoda en el oblicuo izquierdo y viceversa. El octavo tiempo es el desprendimiento de los hombros con descenso y encaje cefálico. Entonces, aquí se van a desprender los hombros en primer lugar, ¿ok? Ya vamos a ver las maniobras, todo eso más adelante, pero aquí solamente explicar que los hombros se desprenden, y al mismo tiempo que se están desprendiendo los hombros, se está encajando la cabeza. ¿Cómo se encaja la cabeza? Bueno, ¿o cuándo se considera que la cabeza está encajada? Cuando ese diámetro, el diámetro que rige la presentación, es decir, el diámetro suboccipito frontal, coincide con el segundo plano de Hodge. El noveno tiempo, acomodación de la cabeza al estrecho inferior, de igual manera hace la rotación en este punto de la cabeza para colocar el occipucio en el pubis y la frente en toda la excavación. Y el último tiempo es el desprendimiento de la cabeza. Ok, ¿cuál es la conducta que debemos tomar durante el embarazo? La presentación pelviana, como ya les mencioné anteriormente, forma parte de la evolución normal de lo que son los movimientos del feto hasta colocarse en una presentación cefálica, por lo que no debe ser considerada como anormal, sobre todo en fases tempranas del embarazo, antes de las 28 semanas, inclusive un poco más, 32, 34, debemos dar la oportunidad de que el feto vaya hacia la posición cefálica. Por lo que la paciente no requiere ningún control diferente, es decir, no hay que catalogarla como que tiene un riesgo altísimo porque tiene una presentación pelviana, no. Porque solo un 4% de todas estas pacientes van a terminar quedándose de esa manera. Ahora, lo que sí debemos hacer es, en el control de rutina, descartar todas aquellas causas de presentación pelviana. Por ejemplo, si la paciente tiene placenta previa, si la paciente tiene alguna condición, algún tumor, estas son cosas que debemos hacerla de rutina durante el control de embarazo. Es decir, que no debemos tener una conducta especial si hacemos el diagnóstico en edades tempranas de una presentación pelviana. Tengan esto siempre en cuenta, no hay que catalogar a la paciente, no hay que decirle que es un riesgo altísimo o que hay que hacerle cesárea porque es un pelviano a las 28 o 27 semanas. ¿Cuál es la vía del parto? Todos los protocolos internacionales coinciden que la mejor vía del parto para reducir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal es la cesárea electiva. Ahora,
aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que aun cuando sea así, este tipo de presentación no es indicación absoluta de cesárea. Es decir, que si la paciente por algún motivo tiene un trabajo de parto avanzado o está en periodo expulsivo, nosotros nuestro deber es atender el parto y no llevar a la paciente a cesárea en unas condiciones en que pueda perjudicar tanto al feto como a la madre. Y así tenemos que existen varias condiciones, estas son algunas, pero existirán probablemente muchas más, en las cuales el parto vaginal es una opción real. Por ejemplo, paciente que acude en un estadio avanzado del trabajo de parto en el periodo expulsivo. En este caso debemos atender el parto. Imposibilidad para el acceso a centros de salud de mayor complejidad. Por ejemplo, una medicatura rural cuyo acceso es muy difícil, hay que cruzar ríos, cruzar caminos encorvados, subir cerros, etc. En este caso hay que atender el parto. Parto durante traslados. Usted en una medicatura rural decide trasladar a la paciente, pero usted se viene con ella en la ambulancia y resulta que en la ambulancia tiene lo que es el periodo expulsivo, usted debe atender el parto. Falta de personal en centros de salud, por ejemplo, en el hospital de Caicara del Orinoco, con mucha frecuencia hay ausencia de anestesiólogo, entonces tenemos allá una paciente con 7 centímetros de dilatación, 6 centímetros que pudiese dar chance de realizar una cesárea, pero resulta que no hay anestesiólogo. Entonces en este caso hay que atender el parto. Quirófanos ocupados por múltiples emergencias, partos en quirófano esperando el cupo quirúrgico, la paciente puede tener un periodo expulsivo, paciente que no firma consentimiento informado para cesárea aun cuando se le explican los riesgos, paciente que dice no, yo no quiero cesárea, yo quiero parto. Cualquier otra condición que imposibilite el acceso a quirófano, desastres naturales, guerras, etcétera, también son condiciones en las cuales debemos atender el parto en presentación pelviana. Ahora, existen condiciones clínicas que sí contraindican un parto vaginal. En este caso, la conducta más adecuada sería llevar a la paciente a cesárea. Así tenemos un peso fetal estimado mayor de 3.500 gramos, un peso fetal estimado menor de 1.500 gramos, son condiciones que nos indicarían que esta paciente debe ir a cesárea. Hiperextensión de la cabeza fetal, la cual puede ser diagnosticada mediante ecografía, restricción de crecimiento intrauterino o evidencia de insuficiencia placentaria, también es una condición, prematuridad extrema, un diámetro biparietal mayor a 96 milímetros, prolapso de cordón, pelvimetría clínica anormal, anormalidades congénitas fetales como por ejemplo hidrocefalia, gastroquisis, onfaloceles, contraindicación médica o obstétrica para el parto vaginal y la falta de experiencia del personal de salud o falta de pericia, falta de conocimiento del personal de salud para su atención. Y de allí la importancia de este tipo de talleres, de este tipo de actividades para que el personal tenga de alguna manera cierto conocimiento de cómo se atiende un parto para que no llegue al punto de más bien el atenderlo perjudicar a la paciente. Todo lo contrario, siempre con la misión de disminuir los riesgos, de disminuir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. Hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad, ya hablando directamente acerca de lo que corresponde con la atención del parto en presentación pelviana y la aplicación de las maniobras para poder aplicarlas en el momento que sean necesarias. Muchísimas gracias y hasta pronto.